experta maquillista. El calcetín. Ya, Spain Got Talent 최초로, 아니, Got Talent 역사 자체에서 이런 골든 버전은 없었습니다. 가장 특이한 골든 버전을 받은 아드리아나, 한 개씩 가겠습니다. Let's go! Got Talent 역사상 가장 특이한 골든 버전을 받은 여성이 등장을 하고 있습니다. 그래. Hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Adriana Macías. Adriana, ¿y por qué te presentas a Got Talent? Bueno, antes de empezar, déjenme decirles que yo nací así. Ya, 모두들 살짝 당황했죠. Wow. Hoy estoy aquí para compartir que creer en nosotros mismos puede escribir una historia de éxito para todos. Cuando quieras. Bueno, yo nací con un gran entusiasmo por construir la felicidad, pero metí la pata porque empecé a construir la felicidad desde afuera, desde lo que se ve con los ojos y no con el corazón. Y me convertí en una experta, ¿eh? Una experta maquillista. Pero la felicidad es algo más importante que solo una apariencia. La felicidad implica un gran esfuerzo, un amor propio, un compromiso, un equilibrio perfecto. Dios. Entre todos estos elementos para poder abrazar las oportunidades que la vida nos da. ¡Wow! Y hay que abrazarlas fuerte, ¿eh? Y no soltarlas a la primera dificultad. Le tengo miedo a muchas cosas. Me daba miedo estar aquí. Ojo. Pero yo no soy una cobarde. Porque solo los valientes pueden escribir su nombre en el libro de la vida, Dani. Por eso voy a escribir tu nombre aquí. ¡Wow! Esa buena letra, no crean que es cuestión de suerte. Suerte dicen por ahí que es cuando puedes ensartar una aguja. Sin embargo, yo creo que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y yo me he preparado y he intentado mucho. Abrazar esta oportunidad. Pero, ¿de qué sirve tanto talento? Tantos intentos. Si no enfocamos todos esos talentos a nuestra misión de servir. Por eso, Risto, quiero que hoy me permita servirte. Porque para mí no hay nada más hermoso que ser útil. Y quiero compartir contigo este té. Wow. Y a la vida hay que darle a manos llenas. Claro, son muchos retos. La vida está llena de retos. Pero eso me enseñó más emocionante superarnos a nosotros mismos cada día. Buscar inspiraciones. No tiene que venir solo de fuera, ¿eh? Las inspiraciones también tienen que venir de dentro. Lo importante no es el tamaño de nuestros pies, sino el tamaño de nuestras pisadas, la firmeza de nuestros pasos para trascender. Por eso hoy quiero celebrar con ustedes este milagro que se llama vida. Salud. Ah, 진짜로 멋진 공연이었습니다. Adriana,
Wow. Menuda lección, Adriana. Gracias, Risto. Me dio mucha emoción conocerte. Me puse nerviosa. Quiero que me invites de nuevo, Risto, porque no has visto todo lo que yo puedo hacer. ¡Qué guapo! ¡Te lo suelto! ¡Yeah! ¡Cuidado! Adriana, el placer y el honor es mío. Yo te tengo que dar las gracias por la lección que nos has dado a todos con tu actuación. En eso estamos de acuerdo. Adriana, yo creo que esto es algo que sobran las palabras. Yo creo que tienes un valor incalculable. Gracias. Muchas gracias. Adriana, eres un ejemplo a seguir para muchísima gente. Y simplemente, gracias. De verdad. O sea, desde que has entrado con tu sonrisa, ya sabía que algo especial iba a pasar aquí. Nos has dado una lección de vida. Has hecho cosas mientras hablabas, que ojo, la complicación que tiene el expresarse y tal y lanzar un mensaje que parecía una conferencia, pero estaba haciendo cosas absolutamente increíbles y todo con una sonrisa, con una magia especial. Eres maravillosa, de verdad. Gracias. Ya, 관객 모두 골든 버저를 외칩니다. Santi. Adriana, felicidades. El mensaje de Adriana era, había muchas cosas. Me han llamado la atención de lo que has contado. Además, muy bien contado, muy bien hilvanado, nunca mejor dicho. Flipa con lo de la aguja. Hay una cosa destacable que es, esto se trata de dar, no de recibir. Y tú has sido muy generosa con nosotros. Y nosotros tenemos que intentar compensarlo, darte un poquito también. No todo lo que podríamos, porque ya ves, a mí me cuesta hasta quitarme el calcetín. Pero Adriana, es que creo que te lo mereces. ...장애가 있거나 정신 능력이 원활하지 못해서 일상생활이나 사회생활에서 어려움이 있는 사람을 장애인이라고 합니다. 하지만 진짜 장애인은 남을 헐뜯고 남을 이간질하고 다른 사람을 밟고 올라서서 일확천금을 노리는 그런 놈들이죠. 구독자님들은 좋은 것만 보시고 베풀면서 항상 선하게 사시길 바라겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.